Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo video de su canal OnlyFood. Hoy, en colaboración con SoccerDissing.inc, les traigo 10 curiosidades de la final de la UEFA Champions League. No olvides dejarle un buen like a este video y terminando este video en la pantalla final y en el comentario fijado tendrás el link para las otras 10 curiosidades que subirá mi amigo SoccerDissing sobre la final de la Champions. Bueno, como saben, en la última semana de mayo se disputará la final de la UEFA Champions League, un camino bastante difícil para ambos clubes, el City eliminando a rivales bastante poderosos como el Club Dutch, como el PSG, y pues a su vez a rivales. El Chelsea eliminó muy poderosos como el Real Madrid, el Porto. La verdad que muy buen trabajo eliminando al Atlético de Madrid y tras todo el año recorrido de la UEFA Champions League. Tenemos final, tenemos dos finalistas ingleses y bueno, ahora sí empezamos con las curiosidades. Bueno, la primera curiosidad es que el Manchester City podría lograr el triplete, ya que la Premier League está muy cerca. Perdieron el partido con el penal fallado por el Kun Agüero, pero pues la Premier está muy cerca. La Carabao Cup o la FL League Cup, como le quieran decir, también ya la han ganado y están en esta final de esta prestigiosa competición, así que pueden lograr el triplete y por qué no el sextete en la temporada que viene. La segunda curiosidad es que es la tercera final consecutiva en la que hay un finalista que nunca ha sido el campeón. En el 2018 fue el Tottenham que perdió y en el 2020, fue el PSG que a su vez perdió contra el Bayern. ¿Será que el City logre romper esa hegemonía de clubes no campeones en la final? Bueno, por primera vez un equipo jugará dos finales de UEFA Champions League en la nueva temporada. Y es que por si no se han enterado, el Chelsea ha hecho una gestión increíble tanto en el equipo varonil como en el equipo femenil. Tan es así que ambos están instalados en la final de Champions. En el caso del Chelsea femenil, se enfrentará a un poderoso Barcelona femenil que viene a arrasar la liga. Y ojo que el Barça femenil sí puede ganar el triplete aún. Pero bueno, eso no entra en el video. La siguiente curiosidad es que el Chelsea ha llegado a 3 finales. Cayó ante el United y venció al Bayern, así que tiene una efectividad del 50%. ¿Será que logre ganar esta final o el City la gane? Déjame tu predicción del partido en los comentarios. De ahí, la siguiente curiosidad es que el técnico afamado Pep Guardiola ha jugado 2 finales de Champions y ambas las ha ganado, por supuesto que no con el Manchester City, sino con el Fútbol Club Barcelona. La siguiente curiosidad es que el Manchester City solo ha llegado a una final internacional y con esta serían 2, aunque finales de UEFA Champions League, solo esta. Están haciendo historia y si se llevan la orejona sería muchísimo mejor. La siguiente curiosidad es que el Manchester City presume de ser de los equipos más caros del mundo. Tiene un valor de 1.3 billones de euros según Transfer Market y es que desde el 2012 se podría decir, quizá un poco antes, el Manchester City se ha dejado los billetes en los fichajes. Últimamente he hecho fichajes un poquito más jóvenes, promesa y así, pero hubo un tiempo que se trajo media Europa. Milagrosamente el fair play nunca lo tocó, chistosamente. Y bueno, por su parte el Chelsea, a pesar de que tiene muchas promesas en su equipo, tiene un alto valor de 779 millones según Transfer Market, otro que se ha dejado los billetes, el jeque. Y bueno,
¿Tú qué opinas de esto en el fútbol? ¿Que debería parar porque ya están arruinando el fútbol tanto el París como el City o que está bien? Déjame también tu opinión sobre eso en los comentarios. La siguiente curiosidad es que esta será la octava final que se disputará con equipos del mismo país. No sé cuántas veces haya ocurrido una final inglesa, pero este partido es bastante interesante, nadie se lo querrá perder. Y para finalizar, la última curiosidad es que esta es la final número 28 que se ha disputado desde 1992. Recordar que en 1992 empezó lo que conocemos hoy como UEFA Champions League. Y bueno, esto ha sido todo, así que te invito a que a continuación hagas clic en el link del comentario fijado, hagas clic en la pantalla final y vayas a ver el video de Soccer10in.in con otras 10 maravillosas curiosidades de esta final de la UEFA Champions League. Y espero te haya gustado el video, like, activa la campana si no la has activado y coméntame todo lo que pienses de la final, las curiosidades, predicciones, todo. Yo siempre te respondo y nos vemos en el próximo video.